En este vídeo voy directamente al grano. Los tratamientos fitosanitarios en verano nunca se aplican durante el día. Se aplican llegando el final de la tarde, casi casi la noche. Y me da igual si utilizas purines o extractos de plantas naturales, productos ecológicos o productos de síntesis química. Las altas temperaturas son contraproducentes con todos ellos. Acompáñame a dar un paseo por mi huerto y te cuento cómo, cuándo y con qué protejo mis cultivos frente a plagas y enfermedades cuando hace calor y además la cosecha está cerca. Es el plástico que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Estoy seguro de que alguna vez has escuchado que los tratamientos fitosanitarios se aplican o bien a primera hora de la mañana o a última hora del día, y que es muy recomendable evitar los días con mucha humedad, con lluvia o con viento. Debes saber que el motivo de estas recomendaciones es evitar que el producto que aplicas se pierda antes de ser absorbido por la planta. En el caso del viento existe un riesgo muy importante por deriva, ya que las gotas que salen directamente de tu pulverizadora son tan finas y tan ligeras, podríamos decir que son microgotas, que el viento las arrastra con mucha facilidad y puede alejarlas de la planta. Cuando hay exceso de humedad o esas pequeñas gotas que aparecen sobre las hojas con el rocío de la mañana, el producto que aplicas se diluye fácilmente y no tiene contacto directo inmediato con la planta. Bueno, y el calor, ese es el caso más problemático, y es que produce la evaporación del agua. Aunque por las noches, aun siendo las noches más calurosas del año, esta evaporación se produce de una forma mucho, mucho más lenta. Y eso es muy interesante a la hora de aplicar los tratamientos fitosanitarios. ¿Por qué? Porque de esta manera las hojas pueden absorber durante mucho más tiempo el producto aplicado sin que se evapore por el calor del día. Y además evitamos el famoso efecto lupa, que hace que los rayos del sol que inciden sobre las gotas que están en las hojas produzcan quemaduras en la planta. El pulgón y la mosca blanca son plagas típicas de la época de más calor, y yo ya las he detectado estos días en mi jardín. Como la época de cosecha está cerca, necesito aplicar una solución natural, ecológica, sin plazo de seguridad, y por eso he decidido preparar una pulverizadora con Bacillus thuringiensis. Este es un método de control biológico que actúa por contacto. El Bacillus produce una toxina que daña el sistema digestivo de un amplio espectro de insectos como pulgones, moscas, polillas y también escarabajos, pero que no afecta gravemente a la fauna auxiliar beneficiosa, como por ejemplo las crisopas o las mariquitas adultas. Pero tienes que saber, para tu tranquilidad, que esta toxina que estoy aplicando es inocua para el ser humano, no les hace nada a las personas. Y esto sucede porque solo se activa con las condiciones alcalinas que se dan en el estómago de algunos insectos. Si te estás preguntando dónde he conseguido esta pulverizadora tan práctica y manejable, pues en Ferrokey, mi ferretería online de confianza. Tiene capacidad para hasta 2 litros de preparado. Pesa poco y es ideal para pequeños huertos o cultivos escalonados en los que no tienes que hacer el tratamiento a toda la plantación a la vez. Esta herramienta es tan manejable que me permite aplicar con mucha facilidad el tratamiento tanto por encima como por debajo de las hojas. Y es que no sé si lo sabes, pero la mosca blanca es una plaga que normalmente está en la parte de abajo. Y si no aplicas bien el tratamiento, no sirve de nada. Así que una pulverizadora ligera y manejable no puede faltar nunca en tu equipo de trabajo. Por cierto, este momento del día también es muy recomendable para hacer un riego supervitaminado. Por ejemplo, aplicando un guano natural y orgánico que le va a venir muy bien a tus cultivos. Ajusta la boquilla en función de si el riego lo vas a hacer foliar sobre la superficie de la hoja o directamente al suelo, y recuerda que los abonos diluidos con agua, tanto si van a las hojas como a las raíces,
aumentan su eficacia por la noche, ya que el agua no se evapora tan fácilmente como por la mañana. Si detectas una plaga y quieres aplicar un tratamiento fitosanitario directamente sobre la hoja vía foliar y además tienes pensado hacer un riego, ese agua aplícala directamente al suelo, a la base de la planta donde las raíces podrán extraerla junto con los nutrientes y llevarlo a todas las zonas de la planta que lo necesiten. En cambio, si quieres hacer una corrección de una carencia, por ejemplo por la falta de un nutriente, y la vas a aplicar con un abono foliar y además detectas que tienes una plaga, porque a veces pasan esas cosas a la vez, entonces haz las aplicaciones en diferentes momentos del tiempo. De esa manera, cada aplicación trabajará de forma independiente y la planta lo podrá absorber con más facilidad. Lo que sí vas a poder combinar con mucha facilidad es el Bacillus thuringiensis con un fungicida y de esa manera combates las plagas por insectos y previenes o defiendes a la planta de los ataques de hongos en una sola aplicación. Aunque sobre eso, sobre los fungicidas de verano, te voy a hablar en otro vídeo porque ese tema es muy interesante y tengo mucho que contar. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos, con el canto del gallo me levanto, laderas del Naranco. ¿Puede suceder que no sea todo artificio? Nos haga con dinero, sí con sudor sacrificio, caerán las frutas que con la mano acaricio, me dejo la piel, tirarla sería un desperdicio. Y esto es natural, no hay vitamina en las píldoras, pido racimos de denominación agrícola, despertar temprano, ver la puesta de sol sería vegano, pues lo que nos da la tierra es el mejor sabor, consumo propio, labrado con anécdotas, y si te sabe a poco alguna experiencia de mi época, también consejos para el cultivo y el cuidado frutal, el control de plagas y la técnica para podar, formación, desarrollo y fructificación, quiero decir que todo por la recolecta en justificación, para tu jardín, para tu hábitat, paisaje restaurado con tus manos, no con máquinas, en redes no hay fronteras, tampoco en jardinería, por eso en English o Spanish comparto la sabiduría. ¿Necesitas traducción? Be careful, bro. Yo cultivo like a boss. Te doy la bienvenida, welcome to la agricultura. No te compliques, ponle cora, que es lo que perdura. De sol a sol, currar un goce, el proyecto de tu vida o el de dar vida. Esto es Plaf con José. ¿Dónde? En YouTube, Twitch, Reddit, Pinterest. No te cortes, búscalo en la web, que hay aportes. Está en todos lados, todas partes, ¿sabes por qué? No miente, la simiente acabó siendo un bosque. ¿Dónde? En YouTube, Twitch, Reddit, Pinterest. No te cortes, búscalo en la web, que hay aportes. Está en todos lados, todas partes, ¿sabes por qué? No miente, la simiente acabó siendo un bosque.